Son de Colombia. Una no está más en Colombia, está dando clases e investigando en la Universidad de Oklahoma. Y el otro sí está en la Universidad de los Andes de Colombia. Clemencia Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Omar Rincón, muchísimas gracias por el. Esto no es un diálogo, es una conversación con eh, Claxo TV. Cuando se habla de medios y se discute de medios, ¿los medios como tales están demonizados o están.? Subvalorados, o hablamos de grandes medios, en todo caso, arranco por la influencia política. De los grandes medios. De los grandes medios. O realidad? si quieres, de las redes sociales. Bueno, si quieres, le, le pongo el contexto para con A eso. Ver. Funcionamos ahí en la conversa. Yo creo que, el, el, como lo planteas vos, es el lugar con el que. Normalmente nos encontramos de que los medios esa fórmula de que ya odio de, de Humberto Eco que decía apocalípticos integrados y que los medios buenos y malos y demonizados. Yo creo que afortunadamente ya se rompió ese pensamiento mediacéntrico y hoy lo que se habla es más de la experiencia de comunicación que se genera alrededor de los medios. En el caso argentino, por ejemplo, es muy claro cómo los medios no se entienden ya como medios, sino como una lucha por el relato de la hegemonía política y cada vez está más marcado que ahí no importa tanto el grandes medios, pocos medios, mínimos medios, sino que está dentro de eso. Y la segunda cosa es que también con las redes digitales y con los medios ciudadanos se rompió la hegemonía de que el medio masivo grande era el único lugar de visibilidad pública, el único lugar de exhibición. Entonces yo creo que lo que hay que comenzar es a reinventar el discurso de no seguir diciendo son malos, buenos, imperialismo, no imperialismo, sino que hay que comenzar a, a ponerlos en contexto, a ponerlos dentro de las experiencias y ahí generalizar de la experiencia argentina a la experiencia ecuatoriana o a la experiencia colombiana, hay veces nos quedamos cortos, porque por ejemplo yo podría decir así rápidamente que hay países donde hay mejores medios que periodistas, y hay periodistas, hay, hay medios, hay países donde los periodistas son mejores que sus medios, aquí uno podría mirar porque cada contexto va a determinar, dentro de eso un papel muy interesante, lo cumplen lo que llamaríamos los medios ciudadanos, que ahí es donde Clemencia propone que no pensemos tanto a los medios, sino que pensemos más bien las necesidades y los usos que esos medios se vinculan con la cultura locales y con el proyecto político local, que sería como lo interesante de mirar ahí... esa. Sí, yo, yo creo que habría que mirar cada situación en su contexto histórico. Eh, un ejemplo que me encanta es un estudio que hizo un estudiante de doctorado mío, un estudio comparativo sobre Palestina, la, la ocupación israelita en Palestina y comparado con la situación de los zapatistas en México y cómo se maneja todo el, el escenario mediático en esos dos. Los zapatistas son, los, son conocidos como eh, en el mundo donde me muevo yo de la investigación en medios ciudadanos, medios comunitarios, medios de movimientos sociales, los zapatistas se conocen como los primeros que usaron las nuevas tecnologías en, de forma muy eficiente para um, fortalecer el movimiento social. Entonces, por eso ese caso es tan interesante. Y lo que, um, lo que aparece en esta investigación es que en el primer momento, en el 94, cuando eh, explota el zapatismo en el escenario mundial y eh, todos empezamos a ver al comandante Marcos y todo eso, los medios masivos, mexicanos e internacionales y regionales le ponen mucha atención al zapatismo. Pero al año lo abandonan y ya, como que no le dan ninguna, no le, no, le, no le prestan ninguna atención, no hay espacio en la prensa, no los noticieros ya no sacan noticias y los zapatistas siguen tratando al principio de hacer todo tipo de relaciones públicas para que los medios los, les pongan atención, no lo logran y entonces ahí es donde se ve el movimiento hacia, hacia, bueno, pues si los medios masivos no nos van a poner atención, nos va a tocar a nosotros armar nuestra propia infraestructura mediática para poder comunicarnos con el resto del mundo, con México, con América Latina y eso es lo que hacen. Comparado eso con, entonces uno dice, ¿por qué en Palestina no hay una red de medios comunitarios, alternativos, de la resistencia? Y el estudio concluye que no hay, no existe eso, porque los medios masivos nunca le perdieron la, de vista al movimiento palestino eh, de resistencia en la situación. Entonces, tú abres el New York Times o eh, The Guardian. Eh, los, los medios israelitas también, y siempre están poniéndole atención y dándole campo a, ese, a, ese, a esa situación. Entonces, cada situación tiene, digamos, una, una, una fórmula medios, política, idiosincrática y que responde a cada contexto histórico. Y no hay, por lo menos en América Latina o en Sudamérica, una mayor polarización. Yo no sé si en el campo de los medios o tal vez, como lo planteas vos, Omar, en el campo de, de, de los relatos, de cuál relato es hegemónico. Esa mayor polarización es a nivel mediático o es a nivel político. Porque a veces uno tiene la sensación de que no siempre la política reproduce el clima que uno eh, percibe si se guía por los medios de comunicación. Puesto en términos latinoamericanos, que es el, digamos, la, la, la parte que yo podría decir y que después puedo mirar, el, porque creo que está pasando en toda parte igual, en, el, en España, en Estados Unidos, creo que está pasando un poco lo mismo, es que sí si hay una lucha por el, relato, por el modelo de nación o modelo de país o modelo de, de sociedad que se quiere, es una lucha por el relato de la hegemonía política. Pues y ahí pasaron dos cosas que son claves para, para entender esto. Por un lado, que los... Eh, la libertad de expresión comenzó a ser disputada. Era un siglo XX, la libertad de expresión era indisputable, era algo que le pertenecía a los periodistas y a los medios. No había discusión sobre eso. En el siglo XXI, por diferentes motivos se le comenzó a disputar este principio como propiedad automática de los medios. Se comenzó a discutir por las redes sociales, pero también porque hubo movimientos políticos distintos, porque hubo eh, eh, cambio de perspectivas de, 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 de lo que es la hegemonía política. Entonces comenzó a cambiarse eso. Entonces, ese cambio llevó a un desplazamiento de el hecho de que los únicos responsables de la libertad de expresión no son los medios, sino que también hay un derecho del ciudadano a la comunicación que comienza a disputarle ese papel a los medios. En ese ámbito pasaron para mí dos cosas que son complejísimas, y es uno, los medios decidieron por convertirse en actores políticos, entonces decidieron, abdicaron un poco de su función de informar y entretener solamente como negocio, sino también convertirlo en un negocio con característica política. Y los gobernantes y los políticos abdicaron únicamente de su función de gobernante y se volvieron también actores mediáticos. Entonces, cada uno se metió en la cancha del otro. Entonces, al meterse en la cancha del otro, el juego se está jugando. Entonces, el juego es quién mete más goles, quién es más Maradona, quién es más Messi. Y están jugando en eso. Y por eso es que, de alguna forma, está pasando una cosa que a mí sí me parece un poco perversa. Y es que pareciera que la democracia se juega toda. En el campo de la libertad de expresión y de los medios. O sea, pareciera que ahí está jugando todo. Y, y resulta que eso ha, ha, ha desvirtuado para todos los sistemas que hay otras cosas que han pasado que es interesante. Los, interesantes. Ha habido transformaciones en los sistemas de seguridad social, en los sistemas de salud, en los sistemas educativos, en los sistemas de proyectos de sociedad. Había una cantidad de cosas buenas que desaparecen de la discusión en aras de esta discusión mediática como si fuera lo más importante para la democracia. Entonces, de alguna forma, creo que. Lo que, hubo, lo que hubo fue un desplazamiento de campo y un desplazamiento también de actores, porque al no solamente depender de los actores mediáticos eh, grandes, de los grandes medios, sino también de los pequeños medios, de los medios ciudadanos, de las redes sociales, de, de la cantidad de experiencias, también hay una, una posibilidad. En casos como el argentino, digamos una cosa interesante, es también que de alguna forma esta discusión ha, ha graduado al ciudadano en crítico de medios, lo cual es súper interesante. Eso, por ejemplo, en Colombia no pasa. El tema no baja, no baja a la ciudadanía, o sea, no gotea de la ciudadanía. El problema de la libertad de expresión, el problema de los medios se queda en un ámbito intelectual y un ámbito político grande. Pero creo, digo, creo que esto de la polarización entonces es una polarización política, no de los medios, porque fue que hubo desplazamiento de los actores y el partido se juega allá. Pero también creo que pasa lo mismo en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas se dan en la cabeza que pues yo creo que hay también diferentes tipos de polarización. Yo creo que si agarramos tres casos, eh, Argentina, Estados Unidos y Colombia. Eh, el, de, el de Argentina creo que no lo conozco tan bien, ustedes lo conocerán muchísimo mejor, pero me parece, de lo que alcanzo a ver, que hay un discurso mediático y político muy polarizado, pero el uno conoce el discurso del otro y se lee al contrincante. Bueno. bueno, en Estados Unidos lo que está pasando es que el discurso está totalmente polarizado, pero ya nos odiamos tanto los unos a los otros que yo ni siquiera resisto cinco minutos de la televisión del otro campo y el otro no resiste cinco minutos de la televisión de mi campo. Entonces lo que está pasando es que está creando dos naciones que no se hablan, se, se, se aguantan, pero se aguantan por la, por la civilización. Perdón, sí. dos naciones, ahora, dos naciones en el ámbito de lo que se discute o dos naciones en la vida cotidiana. Digo, de, tomando lo que decía Omar recién, las dos cosas, las dos. Digo, a nivel de la sociedad, de la salud, de, del transporte, no, 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 no. de la escuela, a nivel, digo, a nivel de lo que pensamos, digo, lo que pensamos sí. pero no de lo que hacemos, ¿o sí? Eh, también de lo que hacemos, o sea, no socializamos los unos con los otros, los círculos están completamente separados, los niños van al mismo colegio porque es el colegio público y ahí eh, socializan, pero por ejemplo, eh, lo, temas como la homosexualidad, el papel de la mujer, eh, la eh, integración de diversidades étnicas, ¿sí? ahí estamos completamente separados y vivimos dos universos completamente separados. Y a mí ese tipo de polarización me parece muchísimo más peligrosa que la polarización donde todavía donde está a nivel de discurso y donde todavía hay cierto nivel de diálogo entre los polos. En la polarización en Estados Unidos es una polarización donde no hay ninguna palabra entre un polo y el otro. Paralelos. Paralelo. Paralelos Pero... y sordos y mudos. Sí, pero eso, es, eso me parece que es interesante. Yo no lo he escuchado, pero sí, es un poco eso de cuando ya tú no le das valor a la palabra del otro. Uh -huh. O sea, que estás metido en tu en propio, un, propio universo, universo y vives con eso, que es un poco la crítica también que hay veces se hace a la opinión de redes sociales: de que cada cual vive feliz sí. en sus redes y todos, ay, cómo somos de lindos, cómo pensamos de igual. Pero la, lo, el disenso, la opinión del otro. No y también es una pregunta que, si, para el, el caso colombiano que te faltaba explicar, para, 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 para ponerte el tema, yo en el caso colombiano a veces me pregunto que hay veces no quisiera darle ni siquiera el derecho a la escucha a ciertas opiniones porque me molestan mucho. A ver, y ese derecho de es que escucha. el caso colombiano, yo como lo veo, es que en el caso colombiano son estigmas. Entonces ni siquiera. El, eh, ni siquiera escucho, ni, no, cuando estás hablando del otro, no le dices ni siquiera que es de izquierda o de derecha, sino guerrillero. Y, y ya ya no tienes que decir absolutamente nada más, simplemente le de, acusas al otro con un rótulo que ya tiene una cantidad de connotaciones y, no, y, no, y hasta ahí llegó el discurso. Y el otro te responde paramilitar. Y entonces ya es otro rótulo. Y ese es el diálogo colombiano, o sea, no hay una discusión sobre las ideas que están detrás de una plataforma política o las agendas, o no, sino todo con Uribe a la cabeza, que es el polarizante número uno del universo. Eh, él usa el discurso y usa las redes sociales para ponerle rótulos eh, de condena y de estigmatización y de satanización a todo lo que no está de acuerdo con él y el otro lado un poco hace lo mismo. Entonces hay un, un diálogo de sordos donde todo el diálogo se queda a nivel de, de, de rótulos muy problemáticos, ¿no? Porque ya es como reducir al otro a una identidad que tú no ni siquiera necesitas escucharlo a ver cómo piensa sino que ya por una o dos cosas o una palabra que dijo ya sabes todo y no tienes que escucharlo entonces es otro tipo de polarización también que me parece no sé si, si, no, si me parece, parece, parece buen, análisis, no me parece bueno no me buenísimo es porque como es como como en ese sentido porque es una de las cosas que yo defiendo digamos en el caso argentino porque se junta siempre y en eso las especificidades son interesantes que lo que tú llamas la atención que la ley de medios y la actuación pública del gobierno de, de la Argentina, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Bolivia, de Venezuela, son lo mismo. Se junta todo como en el mismo patrón. Y lo que lo que demuestra eso es que no todos tienen el mismo patrón, sino que son juegos, juegos. De, en el caso argentino, creo que es el país con mayor libertad de expresión que yo conozco de América Latina, porque aquí se dicen de todo entre todos. Eso no hay ninguna eh, censura de qué se dice uno con el otro, pero reconociendo eso, me gusta, reconociendo que el otro dijo algo, a lo cual yo debo responder con buenos argumentos o malos, pero respondo. El de Estados Unidos es muy peligroso porque es el que no oigo al otro, y creo por país eso. Y el de Colombia es todavía más peligroso porque es cuando yo apunta a punta de estigmatización, anulo la verdad del otro y la palabra del otro. Entonces, digamos, y todo lo peor de cuento es que en estos tres sí, una cosa que tienen en común es que eso, eso se juega en los medios. O sea que la cancha, si sí siguen siendo los grandes medios, no si quieren ni las redes sociales, ni nada, porque las redes sociales, si los medios grandes no lo retoman, las redes se van y se diluyen en sí mismas, pero cuando los medios grandes lo retoman, se vuelve, eh, se vuelve que sí es la cancha donde está jugando este tipo de, de antagonismos que, ojalá fueran retóricos y no fueran eh, de estigmatizaciones. Las redes sociales, si eso es la cancha: las redes sociales son la platea, la tribuna, que se enfervoriza o se tranquiliza de acuerdo a, la, a la, cómo va el partido. Siempre, yo lo que siempre digo, para mí hay que hacerle la, poli la economía política a las redes sociales. Si no tienes los números y las cifras, no puedes decir nada eh, que, que de sustancioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estábamos haciendo el análisis en Colombia y hay... Colombia tiene que 60 millones de habitantes? No, no, 45, no, Ah, bueno, 45 millones de habitantes. Hay 5 millones de personas de per colombianos con conexión buena al internet. Si ves las cifras que te da el gobierno, te las va a inflar y va a decir que uno de cada dos colombianos no, tiene no, no, conexión. Por ciento, dice el ministro. Exacto, de los... eso no es cierto, ¿no? Cuando empiezas a ver las cifras de cuántos teléfonos inteligentes hay en Colombia, cuántas conexiones a Twitter, cu cuántas conexiones, porque lo que pasa en Colombia es que tú puedes comprar 10 minutos de Internet, pues eso es una conexión muy precaria. Tú no vas a ser un argonauta de la, del mundo virtual con 10 minutos, ¿no? Entonces la gente, la mayoría de teléfonos, por ejemplo, que tienen conexión a Internet, la gente paga... Eh, una hora, tres horas a la semana, una cosa así, pero no es las conexiones donde de verdad puedes estar mirando, siguiendo a alguien por Twitter y todo eso. Entonces, eh, lo que hablábamos con Omar, por ejemplo, es que Twitter en Colombia todavía no tiene un impacto, hay muy poca gente que puede, te, tiene acceso a la infraestructura tecnológica para, para que lo que diga Uribe en Twitter lo impacte directamente. Pero lo que sí hay que ponerle mucha atención es la convergencia de los grandes medios con las redes sociales. Entonces Uribe dice algo con tu, por Twitter y e inmediatamente todas las emisoras de radio en los programas de noticias empiezan a comentar el tweet, el tweet, el trino de Uribe, el último trino de Uribe. Y ahí, claro, la radio sí eh, eh, tiene un cubrimiento del 100% de la población colombiana. Entonces ahí sí el trino de Uribe tiene el impacto que tiene, pero si te das cuenta como una cosa es el impacto que tiene la red, si, si la radio no le pusiera atención al trino de Uribe, el Trino de Uribe tiene una, un círculo de impacto muy pequeño, pero cuando la radio ya le, ha, le, le presta la plataforma al Trino de Uribe, entonces ahí ya es cuando. Eso cambia también en cada país, obviamente. No sé aquí cómo es la conectividad, pero en algunas, eh, en Colombia hay muy buena conectividad en las capitales. Tú sales una hora en carro eh, de una ciudad y ya se te acabó. Sí, pero yo creo que en, la, en, la, en esa idea de, digamos, la cancha, el partido se juega por la democracia y la libertad de expresión y está la, la cancha jugando eh, retóricas. Entonces, por ejemplo, si para poner el ejemplo. El narrador va diciendo, allá va el guerrillero, allá va el comunista, allá por la mano izquierda aparece jugando el derechoso paramilitar, digamos en el caso colombiano. En el caso gringo sería, se juega en dos canchas distintas, entonces ninguno va al partido, entonces uno está viendo el partido de fútbol, el otro está viendo el partido de básquetbol y entonces cada uno está en su temporada de, 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 temporada de eso. En el caso argentino se juega mucho más la cancha, pero yo creo que en los tres casos sí hay una cosa que, el, poniendo este ejemplo, que las redes sociales funcionan como la 12, o sea, eh, si uno va a una barra, la barra tiene un líder, se crean unos cánticos, se crean unas frases, se crean unos estigmas para llamar al otro, gallina, bolita, se crean eh, unas prácticas y unos rituales, y entonces eso sí está pasando, pero esa, esa la, 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 la el, el hincha, la 12, el, el, la barra brava, que existe en internet, entonces por ejemplo sale la palabra Uribe y salen los defensores de la barra brava Uribe y atacan los del otro lado. Eso, digamos que hace parte normal como pasa en el fútbol, de que es parte del espectáculo. Pero obviamente, ¿cuándo se vuelve el problema? Cuando la barra se baja a la cancha. Ahí nos daña el partido. O cuando la barra sale y se mata afuera de la cancha. Y ahí se daña el partido. Entonces yo creo que las redes sociales son como ese espacio. Pero en ese espacio se está constituyendo otro otro elemento que sí es interesante y es que sí permite ver como tendencias de por dónde la sociedad está está sufriendo el momento, o sea, el cántico siempre ha sido una manera de expresar alguna, alguna voz sobre el momento político, sobre el momento social. Entonces parece que, que lo que hay que comenzar a cuestionar, a mi modo de ver, más sinceramente, es el concepto de calidad periodística de los grandes medios, o sea, con qué criterios retoman un tweet. Entonces hoy hacer radio se ha vuelto fácil, es... Me levanto por la mañana y no hago más nada, como dice la canción de salsa, que dicen que era la canción del comunicador clásico. Me levanto por la mañana y no hago más nada, el mediodía tampoco hago más nada, y más nada. El periodista de radio es como eso. Me levanto por la mañana, llego a la emisora y comienzo a leer Twitter, ya leer Facebook, ya leer los medios de internet, y nunca hago nada más, y voy comentando como si fuera yo fuera un genio ilustrado que me, me iluminó Dios para decir cualquier cosa. Entonces me parece que hay que devolver también el debate, porque mucha gente le echa la culpa a las redes sociales y hay que volver el, el debate al, al periodista como intelectual, como sujeto político, que no lo estamos tomando. Y ya hay la, el debate no sobre los medios, porque me parece que también un error que estamos cometiendo mucho es que de alguna forma relacionamos medios y periodistas. De pronto los periodistas también son sujeto político también. O sea, no es que el medio me obligó, a ver, su su... su, 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 su sujeto político, su agencia donde estaba que no podía actuar en ese ah me quedaría sin empleo, ¿Usted está de acuerdo con el medio que está trabajando en eso. Entonces me parece que ahí ahí comienza, a, hay que devolvernos ahí sí, casi que en estas cosas de las redes sociales también a las categorías clásicas de, de, de responsabilidad pública, porque también estamos en esta cosa de que, de, de que el éxito se mide por clics, por likes, y, y no, no, puede ser solamente eso. Omar, yo leí alguna cosa tuya donde decía, hablabas de la televisión como un momento de relajación, lo describías, yo no sé si te parecía bien o mal, pero lo, lo describías, si por un lado hay esta relajación, por otro lado hay en el caso norteamericano directamente diferentes, diferentes canchas, por otro lado esta exacerbación que yo tampoco, eh, eh, en juicio, digo es una descripción, porque alguna razón política y social tendrá, tiene sentido. Y por otro lado, está lo que ustedes decían al principio, que yo traduzco de esta manera. Lo que vale en términos políticos, en términos de, de ese juego, es instalar con fuerza determinadas cosas. O relatos, o, o, o épicas, o críticas, o estigmatizaciones, lo que vos decías de guerrillero por un lado, paramilitar por otro. En ese ámbito, ¿cuál es el espacio que queda, si es que queda alguno? No digo para algo más reflexivo, sino para algo más fundamentado. La justicia es señor de razón de sus dichos o señora de razón de sus dichos. El periodismo pasaría, debería pasar algo similar. Si todo esto es así, y estamos en un nivel de combate, y no estoy contra el combate, digo. Si solamente se juega lo que queda del combate, lo más duro, o si juegan las barras bravas, en todo caso, a un nivel muy protagónico muchas veces. ¿Cuál es el espacio.? para la crónica, para el relato, para el análisis, para el dato, para la asociación de conceptos. Yo creo que la respuesta es múltiple, pero yo voy a hacer una y Clemencia hace la otra, que es, yo creo que hay una, una respuesta es, porque yo le escuché decir una cosa que es interesante, la pregunta es, ¿dónde está el poder? A, ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde aparece? ¿Dónde se juega el poder? La respuesta mía es más mediática, mainstream y la de clemencia es más medios localizados en experiencias ciudadanas culturales eso. de la mía que digo la mainstream creyendo en ambas no estoy diciendo que sean excluyentes yo creo que en la nuestra en el mainstream el poder y las cosas fundamentadas se tienen que poder seguir siendo los medios pero comprendiendo que los medios hacen parte de esos de ciertos rituales de la sociedad que no le cuando se hace televisión pública, por ejemplo, muchas veces se le pone como si cumpliera el ritual de la universidad o de la educación y ahí fracasa. O sea, lo que tenemos que volver a entender es que se puede comunicar usando las estéticas, las narrativas de lo mainstreaming, pero desde otro lugar de enunciación y de otro lugar de eso, pero sin desconocer que la gente busca reconocimientos culturales, reconocimientos estéticos, reconocimientos narrativos. Y ahí digo una cosa súper elemental. Todos creemos, yo no, pero la mayoría de gente cree que la lucha es por la información, por ejemplo. Y yo creo que el gran poder de los meis, de los medios mainstreaming no está por la información, sino está todo eso que llaman entretenimiento. Todos esos otros formatos que llegan como Tinelli, como Susana Jiménez, que llegan directamente por otro lado, en ese espacio de relajación, y que tienen toda un pro, una propuesta de poder, de ideología, de sociedad, de todo ese tipo de cosas. Y en cambio, nosotros pensamos que si mandamos información que consideramos adecuada, inmediatamente estamos ganando la, la lucha del partido. Y resulta que de ahí no estamos ganando nada. Entonces, por ejemplo, eh, en estas leyes de medios se cuestiona el papel de la información de los medios y, y se ataca a eso. Pero lo que pasa por entretenimiento no entra. Entonces, todos estos realities, todas estas telenovelas, todas estas ficciones, las series mismas que vemos, la, la, es, ese aspecto se deja como si no tuviera ideología. Y todavía por la cuento, le estamos dejando todo ese espacio a la televisión internacional. Entonces los niños se forman, la excepción de la Argentina que existe paca paca, por canales hechos por Disney y por Turner. Y la información llega por canales internacionales y los deportes llegan por canales internacionales y, las, y los programas, los canales que llamamos educativos y culturales son Nagio o Discovery, son sensacionalismo puro. Eso es lo que también es pura crónica roja, pero de animales o de enfermos mentales, o de ladrones, y nos parece maravilloso, y es crónica roja, o sea, es sensacionalismo puro, y eso no se cuestiona, o sea, tenemos 90 canales asquerosos, que nos llegan así, y todos decimos que es eso, y allá mandamos al niño para que no vea la violencia local, allá mandamos al niño para que se tenga cultura, entonces me parece que tenemos que retomar otra enunciación de mensaje, y tener, hacer dos cosas por lo menos, teniendo en cuenta cuáles son, los rituales en los que nos metemos recuperando las estéticas y narrativas de la gente para meterlas de ahí y por otro lado darle cambiando las formas de enunciación, o sea, porque es que si no no podemos hacer nada. O sea, es ridículo que sigamos pensando que hay que poner a la indígena más bonita para que sea presentadora de televisión. Estamos repitiendo el modelo, no estamos diciendo de pronto quién sería ustedes los que, el que narraría. No tengo que imponerle el formato de magazine porque de pronto los indígenas no entienden de videoclip. Entonces, ¿por qué van a hacer un videoclip si ellos tienen la paciencia del mundo del de plano lento? O sea, te, te, tengo que comenzarme a preguntar que la estética y la narrativa también tiene ideología y también tiene poder. Esto desde, los lados, desde el lado masivo y cambiando la denunciación en que cada vez tengamos más pantallas, que nosotros los feos, también tenemos derecho a las pantallas. ¿tá? Una cosa elemental que no tiene que ser los bonitos decididos por quién esto del campo mainstreaming el detenimiento de eso pero creo que la otra alternativa que está en América Latina es maravillosa es la cantidad de experiencias así chiquiticas que si uno nos pusiéramos con clemencia a contar tendríamos para hablar un día entero de por lo menos mil experiencias que cada uno está haciendo una lucha por enunciar el mensaje de forma distinta sí a ver yo eh... Yo empiezo por ahí, entonces eh, 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 pesar, mi campo siempre ha sido investigación en medios de comunicación y puede ser un campo muy eh, deprimente, porque sí. cuando prendes la televisión o vas al cine, pero sin embargo yo sigo eh, pensando que, con los que los medios son tecnologías absolutamente alucinantes y que bien usados pueden convertirse en una plataforma maravillosa de autorreflexión de una sociedad, de construcción de futuro, de construcción de nación. Entonces voy a, voy a, a, eh, a probar esto o, o explicarlo en dos formas. Primero, con las experiencias que dice Omar, que hay millones en América Latina de medios comunitarios, medios ciudadanos, medios locales, o sea, que son todos, tienen mal que bien una característica y es la que son participativos, o sea, que no son realizados por profesionales que van a las escuelas de comunicación y se vuelven eh, productores de televisión o de radio, sino que con... Capacitación en la misma localidad, en el barrio o en el pueblo donde, donde está el medio local, el medio comunitario, van aprendiendo en la experiencia a ser periodistas, a ser eh, dramatizados, a hacer radio, a hacer, bueno, lo que sea y lo que yo he visto a través de mi investigación en Chile con la Radio Estrella del Mar, en Colombia con el colectivo de comunicación de Montes de María, con una red maravillosa de 12 emisoras comunitarias que se llama mag en el Magdalena Medio en Colombia, en Nicaragua con todo lo que quedó después de la revolución sandinista, etcétera, es que cuando la persona, el hombre o la mujer o el niño, la niña o el adolescente empieza a acercarse a, a su comunidad a través de las tecnologías comunicativas empieza a pensar su comunidad. Entonces se convierte en una persona que está, está interesada en por qué es que el acueducto no funciona aquí también. ¿O por qué es que la escuela no.? Los pupitres están todos rotos. ¿O por qué es que en, la, en el, la plaza del pueblo la mitad de las luces están rotas? Entonces esa persona empieza a ir a la alcaldía y se da cuenta que hay un presupuesto para cambiar las luces del parque, entonces se empieza a usar la radio para decir señor alcalde, ¿por qué no ha reemplazado las luces del parque si la plata está en el presupuesto? Yo fui y investigué y ahí dice que hay eh, dinero para mantener la infraestructura del parque y llevamos cuatro meses y los bombillos siguen rotos, etcétera. Entonces conviertes a esa persona en una en un ciudadano que está todo el tiempo eh, comprometido con la construcción de su comunidad y gasta muchísimo tiempo y energía en hacer investigación en reflexionar en expresar en discutir con otros etcétera y eso pasa por los medios comunitarios ciudadanos todo eso y a, a, cuando las tecnologías se usan así me parece que tiene todo que valen la pena ahora en el caso de los medios mainstream, eh, me parece que hay formas maravillosas de utilizar los medios eh, y también hay, estoy de acuerdo con Omar, le, siempre le ponemos mucha atención a las noticias y el noticiero, pero, pero las, las narrativas, el drama, eh, la, los dramatizados de la televisión, por ejemplo, son maravillosos. Por ejemplo, eh, un programa, yo tengo así como modelos, ¿no? Como de lo mejor que, vi, que, que he visto, las mejores formas a mí modo de ver, de usar estas pl plataformas tecnológicas. Una serie televisiva como Tremé en Estados Unidos, donde es qué pasó en Nueva Orleans un año después de Katrina. Una historia súper bien contada, do que eh, donde se va viendo la corrupción, se va viendo el racismo de Estados Unidos, se va viendo cómo el gobierno de Bush, eh, porque era una ciudad negra, le importó cinco lo que les pasara ahí. Eh, todo esto aparece en una serie televisiva donde que la vimos millones de personas que no teníamos nada que ver con Nueva Orleans y a, a, muchas, a muchas personas nos cambió la visión de país a, a raíz de eso, o sea, generó una cantidad de procesos de reflexión sobre qué país es este, qué gobierno es este, qué tienen que ver con la política y todo eso. Televisión e identidad. Aquí es una serie que me encanta y donde cada historia es diferente, cada historia se cuenta eh, con una narrativa diferente, eh, los personajes son bien desarrollados y, 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 y bueno, uno ha leído las cifras de los desaparecidos y los hijos que se robaron, los bebés que se robaron y todo eso, pero esas cifras entran por acá, no, no lo enganchan a uno. Pero ver esas historias de cada uno de esos niños y esas niñas y cómo se dieron cuenta de su historia, de, de sus familias y cómo muchas veces sus padres adoptivos fueron los eh, victimarios de sus padres biológicos es muy potente. Entonces ese uso de esa, de, de esa plataforma mediática me parece maravillosa. El tercer caso... No sé si Omar va a estar totalmente en desacuerdo conmigo. Son las series colombianas sobre la guerra, como El patrón del mal. Me parecen una serie muy bien lograda. Una serie que, a mí como colombiana que vivió esa época en Colombia, porque yo en esa época vivía en, no me había ido de, a Estados Unidos. Me hizo, me, me hizo hacer mucha memoria, me hizo darme cuenta del nivel de trauma que habíamos vivido, porque uno se va acostumbrando a la guerra y no se da cuenta del trauma psicológico que la guerra lo va, le, le va dejando a uno, ¿no? El nivel de acostumbrarnos a estar silenciados, el nivel de acostumbrarnos a tener miedo. Esa serie, como que ver todos esos años reflejados en la pantalla, me hicieron. Eh, me hicieron pensar mucho y darme cuenta de muchas cosas que las había vivido, pero no había tenido la posibilidad como de verlas en frente a mí y reflexionar. Ahora, donde me parece que estamos fallando en Colombia es que todas las series que cuentan la guerra la cuentan con el victimario de héroe. Entonces la, los medios colombianos ahí están fallando de no contar la, la guerra desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista de los que no teníamos ni arte ni parte y estamos en la mitad y de pronto te cayó la bomba en tu casa y no tenías ni eras de un lado ni eras del otro, pero estabas en el fuego cruzado. Y ahí me parece, yo reivindico las series, Omar no sé qué tanto pero me parece que es la mitad de lo que debería estar pasando o la tercera parte y que debería haber el mismo número y de la misma calidad de series, pero contando la guerra desde el punto de vista de la víctima, de las comunidades que les tocó aguantarse los grupos armados encima, de los niños que han visto la guerra y no entienden nada por qué es esto, ¿no? Todo eso. Sí, no, es, el último estoy de acuerdo, yo creo que lo que, lo que pasa, por ejemplo, en Colombia con las narconovelas que estamos exportando, es que tenemos que contarla. Nuestro pasado fue ese, es ese. Vivimos, nosotros no nos acordamos de un país sin narco, entonces hay que contarlo. Lo que la única crítica que uno puede hacer es que habría que diversificar las versiones. O sea, por ejemplo, El Cartel de los Sapos o Escobar el Patrón del Mal son la otra versión de la historia de Colombia. Desde la perspectiva narco, victimarios. Bien, es válida. Pero también necesitamos la de los periodistas, la de los maestros, la de las mujeres. La, o sea, esa ampliación es, es ampli de la justicia, esa ampliación de relato, la que necesitamos. Yo creo que en ese sentido sí los grandes medios podrían cumplir en función. ¿Y cuál es la ventaja que tiene una serie televisiva o narrativa? Es que el noticiero, el informativo, carece de posibilidad. Yo creo que ya es imposible hacerlo porque si lo hacemos tan mal, lo hacen tan mal es que no saben hacerlo o es que no se puede hacer. De la explicación del contexto. Entonces, una noticia no sabemos qué es porque sin contexto no tenemos la más remota idea de qué pasa. O sea, entonces, en cambio, una serie de ficción te permite contar el contexto, los personajes, de dónde vienen, a dónde fue, los motivos. Entonces, eso. Se aprende más por la ficción en esa medida, y eso es lo que, pero además se aprende más por la ficción porque somos un continente latinoamericano que narramos mejor que reflexionar conceptualmente. Nosotros la democracia la contamos en relatos, no la convertimos en el concepto de discusión de si es populismo, caudillismo, nacional populismo. No, eso, ahí nos morimos. Pero contando historias de la democracia que pues, nos hacemos grandes. Gracias a los dos, gracias Clemencia, gracias eh, Omar. Yo dije que eh, no iba a ser un diálogo porque éramos tres. Error, fue un diálogo. Fue un diálogo de ellos, pero no me quejo. Un lujo aquí en Claxo TV.